poco para comentarles, está enfocado principalmente en las necesidades que hoy en día tienen las organizaciones en relación a la posesión de ingeniero de datos. Entonces, ¿a quién va dirigido? Como nos dice en la presentación, nos dice que hay profesionales en la carrera de ingeniería de sistemas, software, informática o carreras afines con interés en el área de programación, servidores, bases de datos y sistemas distribuidos. ¿Ok? ¿Por qué esta variedad de distintos perfiles, ¿no? Porque se ha logrado identificar, ¿no? De que los participantes de sesiones previas, ¿no? Que han optado por llevar esta capacitación, este programa, ¿no? De especialización analítica, tienen dos principales características o skills, por decirlo así, ¿no? Uno, personas que han trabajado mucho tiempo en áreas de inteligencia de negocios, BI, creación de data warehouse, trabajando en bancos, con herramientas, por ejemplo, con Integration Service, Cognos, Data Stage, ¿no? Generando arquitecturas o poblando data warehouse, creando data marts, ¿no? Reportería, ¿no? Y que quieren dar ese salto adicional, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El tema cuando hablamos de Big Data en una de las sesiones, vamos a decirlo, de que vamos a decirlo que es una evolución propia de una organización, es la madurez que tiene una organización, ¿no? En relación a los datos. ¿Por qué? Porque ya no se dan abasto, ya tienen mucha información que muy probablemente con las herramientas tradicionales de Business Intelligence no van a poder tener un procesamiento eficiente, un procesamiento óptimo, ¿no? Capaz van a poder procesarlo, pero no de una manera en los tiempos esperados. Entonces, cuando queremos dar ese salto, tenemos que también identificar, ¿ok? Algunas características o algunos skills que debemos adquirir. Y este programa justo te los brinda, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes mucha experiencia en programación, en creación de consultas de base de datos, scripting, Transact, ¿no? SQL, muy probablemente tú vas a tener una poca base en programación, capaz nula. Me ha tocado entrevistar a muchas personas que son muy buenas a nivel de base de datos, pero lo sacamos un poquito a la base, a la programación, y un poco que y sufren, sufren. Entonces, van a ver que este programa, como lo voy a explicar más adelante, te ayuda a adquirir estos nuevos conocimientos. Y otro mundo también que hoy en día se está dando son los programadores, ¿no? Yo les comento un poco de mi expertise. Yo vengo del mundo de la programación. Pasé por el área de BI y luego ya ingresé al mundo de inteligencia de negocios y posteriormente temas de Big Data. Y también hay sus profesionales, ¿no? Profesionales que son muy buenos programando, han trabajado en temas de desarrollo de aplicaciones, pero quieren dar ese salto a enfocarse en data, ¿no? Y así también lo que hemos estado también viendo últimamente en las personas o los perfiles que se han estado matriculando son personas que vienen del mundo de ciencia de datos, científicos de datos, ¿no? De que hoy en día pueden ser muy buenos generando modelos, generando, aplicando, ¿no? Todo el tema estadístico, matemático. Sin embargo, quieren dar ese paso antes, ese paso en la cual ellos quieren ver cómo hace todo el tratamiento, ¿no? Cómo se hace toda la estandarización dentro de un data lake, dentro de un repositorio central de datos, ¿no? Donde ellos ya luego, una vez procesado, ¿no? Ellos consumen esta información. Entonces quieren retroceder un poquito más y quieren aprender también cómo es esa extracción, transformación y carga de los datos, ¿no? De una manera correcta, de una manera estandarizada, con buenas prácticas de desarrollo. Entonces, en ese sentido, vemos de que si bien es cierto, lo que dice dirigido a nos menciona algún tema de interés, vemos de que esto es muy amplio, porque hoy en día el procesamiento de datos, ¿no? Se da de distintos enfoques. Ya no solamente es consumir una base de datos en SQL Server, MySQL, Postgres, sino hay que aprender también a consumir información no estructurada, información semiestructurada, ¿no? Entonces, como van a ver a lo largo de los distintos cursos que vamos a mencionar en la malla, les va a permitir poder adquirir esas nuevas capacidades y
conocimientos dentro de toda la especialización, ¿no? Como dicen acá, chicos, conocimientos previos, es importante, ¿no? De que aunque sea tengan conocimientos básicos en programación, ¿de acuerdo? También que tengan un tema de servidores, que hayan trabajado en Windows Server o en Linux, capaz. Es importante porque en algún momento vamos a empezar a trabajar sobre el entorno de Linux. Entonces, sí es importante de que puedan tener algún acercamiento. Entonces, sí es importante, ¿por qué? Porque también nosotros lo que vamos a buscar es que los conocimientos de todos los alumnos sea estándar, ¿de acuerdo? Por eso hay un proceso de admisión. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos en el proceso de admisión es que sea homogéneo, ¿no? Entre todos los participantes. Capaz uno conoce programación, ¿no? Pero no tiene fuerte base de datos. Otro conoce bien base de datos, pero le falta programación. Y así, así, chicos. Entonces, para eso hay una excelente área académica, ¿no? Que se va a encargar de hacer ese filtro, ¿no? Y poder tener una homogeneización entre todos los participantes de este programa. La malla curricular, justo lo que les mencionaba previamente, ¿no? Vamos a tener una primera clase, el primer curso que van a llevar es Python Essential for ETLs. ¿Qué quiere decir esto? Este curso, chicos, un poco para adelantarme a lo que vamos a ver un ratito más, está enfocado en aprender Python desde un nivel básico a un nivel intermedio, pero enfocado netamente en extracción, transformación y carga. O sea, lo que un data engineer, ¿de acuerdo? Un data engineer va a realizar en su día a día dentro de una organización. ¿Ok? No van a aprender a levantar un servidor web, no van a aprender, como se dice, a utilizar algún framework de desarrollo, sino eso está más enfocado en tecnologías que ustedes van a utilizar dentro de un procesamiento de datos dentro de una organización. Ahora, esto a nivel de un solo servidor, ¿correcto? Ahora, luego también tenemos este Data Storage Essential, que está enfocado en esto lo que les mencionaba, ¿no? Hay personas que conocen muy bien base de datos, pero programación tienen ahí como si es una patita coja. Entonces, con este curso, ellos se ponen a la par. Y ahora, lo contrario, ¿no? Hay personas que no tienen buen cimiento en base de datos, y este curso les va a dar esos cimientos enfocado en temas del ingeniero de datos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Estos dos cursos son como los cursos bases, los cursos introductorios, los de soporte, que les van a permitir, ¿no? Complementar todo el siguiente viaje, ¿no? Dentro de la malla curricular. ¿Por qué? Porque ahí hay otra patita más, el tema de DevOps. Sucede de que hoy en día normalmente te enseñan, oye, ya, aprendes Python, listo, aprendes base de datos, listo, aprendes Big Data, listo. Pero ¿cómo lo integras? ¿Cómo haces tu despliegue, esa producción? ¿Qué tecnologías me permiten, de acuerdo, a hacer el versionamiento de código? He trabajado en Linux, ¿no? Sé los comandos Linux, sé cómo desplegar, cómo es la estructura de carpetas dentro de Linux, cuáles son los comandos principales, ¿no? Entonces, este curso de DevOps, de acuerdo, está enfocado en eso, en darte las habilidades y las tecnologías necesarias, de acuerdo, para que tú puedas, ¿no? Desempeñarte como hoy en día en las organizaciones, ¿no? Te lo solicitan, el versionamiento de código. Hoy en día en una evaluación, ¿de acuerdo? Para postular a una vacante, lo primero que te van a pedir es un sistema de versionamiento de código, que normalmente es Git. ¿De acuerdo? Ahora puedes tener plataformas como GitHub, GitLab, Bitbucket, ¿de acuerdo? Pero el concepto de Git, chicos, y eso es algo que normalmente yo he encontrado bastante en ingenieros de datos. Viene de trabajar de otras empresas, pero el versionamiento de código es una patita coja que tienen. Entonces, acá el tema de DevOps es también súper importante, porque más allá del versionamiento de código, abarca todo el tema de despliegue, ¿de acuerdo? De cómo yo este código lo voy a poder productivizar, cómo manejo un buen estándar de desarrollo, ¿no? Ya no solamente es desarrollar mi cajita de integration, ¿ok? Que el flujo pase de un lado a otro y ya funcionó, y sigo haciendo la otra cajita. No, acá estamos desarrollando software, ¿de acuerdo? Entonces hay que aprender a desarrollar software de la mejor calidad, ¿ok? Y con las mejores prácticas. Entonces, acá un poco solamente para ir mencionando lo que vamos a ver, de ahí tenemos ya el curso de Big Data Batch, ¿de acuerdo? Este curso lo llevan conmigo. Este curso, chicos, está enfocado en temas de procesamiento de datos, ¿de acuerdo? Pero en un enfoque Big Data. Tú has aprendido procesamiento de datos con Python, ¿no? A un nivel de servidor, ¿de acuerdo? Y ahora acá vamos a hablar a un nivel de cluster, de un conjunto de servidores.
enfocando, aprendemos todos los conceptos de Big Data, aprendemos tecnologías, que lo vamos a mencionar un ratito más, como Apache Hive, HDFS, ¿no? Todo el ecosistema de Hadoop. Y luego tenemos Big Data Real-Time. Ok, ya aprendí Big Data Batch. Ahora ahí también hay un docente especialista en que les va a enseñar Big Data Real-Time. ¿Correcto? Apache Kafka, ¿no? Spark Streaming, ¿de acuerdo? Entonces les va a explicar todo lo relacionado a cómo funciona una arquitectura real-time. Posteriormente, en Big Data, ¿no? En infraestructura de Big Data, ¿no? Acá van a tener un docente muy especialista, certificado, ¿no? En la cual también les va a explicar el concepto de nubes, ¿de acuerdo? Recuerden de que, chicos, es un curso que más está enfocado. Ese curso, chicos, así principalmente, y les va a causar muchas dudas, ¿no? Porque acá se van a enseñar las tres principales nubes, AWS, GCP y Azure, ¿de acuerdo? Pero recuerden que este no es un curso de especialización, ¿ok? 16 horas académicas no les va a dar para aprender ni una sola nube, o sea, chicos, el aprender una nube nada más es complejo. Pero en este curso, ¿de acuerdo? Les van a enseñar workshops, ¿de acuerdo? Donde van a armar arquitecturas, ¿de acuerdo? Productivas, ¿no? Dentro de las principales nubes que ya les he mencionado. Entonces, acá este curso es full práctico, ¿de acuerdo? Full práctico, dentro de la nube de AWS, GCP y Azure. Ok, ya lo vamos a ver en un ratito más en las siguientes láminas. Ok, ahora, Data Visualization. Acá, chicos, si bien es cierto, tenemos que cerrar el círculo, ¿no? Así como en BI y nosotros también generamos la visualización de datos, acá en este curso vamos a aprender Power BI, que es la herramienta que hoy en día, ¿no? Es la que con mayor demanda, ¿ok? Pero acá lo vamos a hacer una variante, no nos vamos a conectar, no es que te voy a enseñar Power BI con un CSV o con un SQL Server, ¿no? No sería un curso enfocado en un data engineering. Acá lo que hacen es conectarse a herramientas, ¿de acuerdo? A bases de datos orientada a analítica, ¿no? Por ejemplo, un Amazon Redshift, un BigQuery, un Synapse, ¿no? Que son bases de datos donde normalmente gestionan data warehouse de alta, con alto volumen de información. Entonces, nosotros te enseñamos en esta clase, en este curso, a conectarte a estas tecnologías, ¿no? Que has visto previamente en la sesión, en el curso anterior. Si se dan cuenta, todo tiene un círculo. Ok, primero tengo mi Python, mi base de datos, son los cimientos. De ahí tengo el versionamiento de mi código. Luego paso a Big Data Batch, Big Data Real Time, infraestructura de Big Data, visualización de datos. O sea, si se dan cuenta, todo tiene un mismo flujo porque yo voy aprendiendo un curso y voy reutilizando lo que he aprendido en el curso anterior. ¿De acuerdo? Luego tenemos también el tema de web scraping con Python. Hoy en día el tema de enriquecimiento de datos y el tema de web scraping está siendo con alta demanda, ¿no? Cuando tú quieres, por ejemplo, hay muchas plataformas de datos libres en el Estado, ¿de acuerdo? El gobierno de datos libres. Entonces, en ese sentido, tú puedes scrapear esa web y descargarte información que puede enriquecer tu data que ya tienes dentro de tu organización. Entonces, tienes que aprender también y conocer que tener esta nueva habilidad, por decirlo así, ¿no? O esta nueva capacidad para tú poder investigar y también proponer soluciones, ¿no? A mayor conocimiento de una arquitectura de datos, tú vas a poder proponer mayor cantidad de soluciones dentro de tu organización a los distintos casos de uso que puedan existir. Sin embargo, también no escapa el tema de las habilidades blandas. Para eso tenemos los talleres de socialización, ¿de acuerdo? En las cuales vamos a tener 4 horas académicas, ¿no? Donde ahí más que todo vamos a aprender temas de habilidades blandas. Y el otro curso que lo vamos a ver durante todo el proyecto, durante todo el PEA, es el desarrollo del proyecto integrador. ¿Qué quiere decir este proyecto integrador? En la cual ustedes van a desarrollar un caso de uso real que ustedes propongan, ¿de acuerdo? Aplicando todas las tecnologías y todos los cursos que han utilizado dentro del PEA. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto es el que les va a, como se dice, afianzar y les va a ayudar, ¿de acuerdo? En base a un caso de uso que ustedes propongan, toda la aplicación del PEA Data Engineer. ¿Ok? Entonces, estas son toda la malla curricular del PEA, ya para ir finalizando.
el tema de la plana docente. Bueno, acá tenemos los principales docentes. Tenemos a Ángel Tintaya, que es Senior Data Engineer. ¿Okay? De ahí tenemos a Víctor Gutiérrez, que es Data Architect en Banco Ripley. Bueno, a mí me tienen, ya me conocen. Soy Senior Data Engineer en Encora. ¿De acuerdo? Ahí también tenemos a Oscar Barrientos, que es líder técnico en Interbank. Y bueno, uno de los principales también docentes es Tony Trujillo, que es Data Architect, ¿no?, en gestión y sistemas. Y con él van a estar viendo el tema de infraestructura de Big Data.